ready? Let's go, Joker. Vamos bien, vamos bien. Ok. Vamos bien. No. Algo se me está olvidando. Algo me estoy pasando. Ok, hay otro cuarto acá. Ok. Ok, aquí no había entrado. Ok. Vamos bien. Look, a treasure chest. Starks, me voy 5 horas y ya estás en el palacio, mi salón. Qué rápido vas. Un resumen, please. ¿Qué más hicimos? Fuimos con Takemi. Fuimos al programa de televisión. Conocimos a Ketchy. Agoro Akechi, el detective. Y pues Makoto se unió a nuestro equipo, liberó su persona y ya es ahorita parte de nuestro equipo. Ah, y ya puedo usar las estrellas. Ya puedo usar el especial. Un movimiento especial con por el momento con Ann y con Mona. No, con Morgana. Y fallé. Y no le dio. Y se va a curar. Ay, ay, ay. 3-1. Pero el Showtime es como... ¿cómo decirlo? Pero que según conforme iba pasando el tiempo se iba a desbloquear. Me falta un poquito ir conociendo más esa mecánica porque de repente me aparece. Pero sí, ya, de que ya la desbloqueamos, sí. I'll reveal your true form. Los Showtime son random, ¿en serio? Es como cuando... O sea, te pueden salvar la vida, pero son suerte. Pero están chingonísimos, me encantaron los Showtime. Ok, Rakukai, aumenta la defensa de un aliado durante 3 turnos. Vamos a... Vamos a bajarte el ataque. Ah, me gasta mucho. Something else.
No, no le hizo nada. Oye. No, aguantan buen los trancazos. Ok, ok. Acción somnífera, funciona. Ah, sí, dormimos. Bien. ¿Con cuál será técnico? Con el golpe. What's my next move? Okay, a ver. Sí, sí sé que no tiene debilidades, pero en sí no sé cómo funcionan los técnicos. Los tengo que dormir, los tengo que paralizar o así, ¿no? Persona. Persona. Mírate los. Oh, bueno, ya vi cómo. Ya vi cómo. Sí, porque fue lo que me di cuenta con. Ahí está, era. Ahí está. It's showtime. me encanta. No time to waste. Yeah, victory. Oh, sí. Lo digo porque los técnicos son muchos más importantes en el Royal. Oh, sí. En la anterior como que no te decía muy bien cómo se hacía el ataque técnico. O sea, como que aquí sí está mejor, como que está un poquito más fácil de identificar. Hemos apagado unas cuantas cámaras. ¿Crees que ya podemos llegar a ese otro cuarto? Claro que sí, Panther. Ahora la cosa es que no nos maten en el intento. Pero antes. Ok, aquí hay otro camino. Ok, ya desbloqueamos este atajo. Vamos a guardar porque es importante. Ok. ¿Cómo llegué al save room? Creo que por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Vámonos. I should write something. Dice. Lo digo porque en los próximos palacios habrá muchos enemigos sin debilidades. Sí, sí. Y si no, esos técnicos te van a hacer puré. Ya me lo han hecho, Darks, pero. Pero lo bueno que me da retroalimentación. Okay. Let's get back to exploring. Volvamos a explorar. Ok, a ver. ¿Qué puerta abrimos? No, nada acá, ¿verdad? ¿Por dónde me fui? A ver, vamos a regresarnos. Vamos bien. De regreso, Joker. De regreso.
Ok, pero había una escalera acá que yo no vi. A ver qué hay aquí. Ah, es para abrir el atajo, ¿no? Ok, ok. Sí, 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 es como un atajo, pero... Ok. Y ya se respawnaron los enemigos. Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Ok, ahora sí. Es acá, ok. Vámonos acá. Muy bien, hemos llegado hasta aquí. Parece que ahí hay sombras. Vamos a escondernos y a escuchar lo que dicen. En cuanto a esos intrusos, ¿tanto te inquietan? No te preocupes, tenemos las llaves que necesitan. Si las protegemos, no pasará nada. ¿What? Un momento, ¿se refieren a esas dos llaves? Lo que me temía, seguramente sean las que abren la puerta. ¿Qué hacemos entonces? ¿Les damos una paliza y se las quitamos? ¿Va en serio, Skull? Míralas, no son las típicas sombras. Tienen que ser muy fuertes si están a cargo de unas llaves tan importantes. Y hay dos, sería difícil acabar con ellas. Además, podrían dar la voz de alarma. ¿Qué hacemos? Buena pregunta. Entonces, ¿por qué no las dividimos y nos las cargamos por separado? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Recordáis la sala de vigilancia de arriba, donde cogimos el mapa? Allí también había equipo de comunicaciones. Podemos usarlo para traer uno de los dos. A uno de los dos. Es una idea genial. Estoy de acuerdo, parece mucho más seguro que luchar contra las dos. Vale, dejémosle esto a nuestra intelectual. Gracias. Primero tenemos que ir a la sala de vigilancia. ¿Crees que deberíamos ir ahora, Joker? Ir directamente. Ok, ¿qué dice? Sí, es importante, después lo voy a hacer uno por temporada. Bueno, cada vez que vaya a enfrentar a otro enemigo. Comunicador. Vale, lo intentaré. ¿Estamos listos? Vamos. Vale, silencio. Sala... y tienen donas. Sala de seguridad. Me recibe al... Habla la sala de vigilancia. Nos han atacado unos intrusos. Solicitamos refuerzos ahora mismo. Una persona sería perfecto. Recibido, enviaremos a alguien de inmediato. Y ya está, ahora solo tenemos que esperar al enemigo. Parece que va patinando en hielo. ¿Qué? ¿No hay nadie aquí? No exactamente. Vosotros sois... Era una trampa, desgraciados. Deberías ser una persona de fe y consejero para subir más fácil a los dos nuevos confidentes y uno de lovers para Anne. Ok, lo voy a tener en cuenta. Un persona de fe y un consejero. Pero ¿cuál viene siendo el persona de fe y el consejero? Ok. Awaiting orders. Let's go. Ok, miren. Oh, falló. Bien. Maragi, daño de fuego leve a todos los enemigos. Puede infligir quemadura. Posibilidad alta de infligir sueño a un enemigo. Vamos a dormir. Ahí está. Oh. Uy. Good thinking. Thank you. Yeah, he's
¡Lo tenemos! ¿Cuál arcana es el... Bueno, más bien, ¿qué personaje para subirle el arcana? Destello nocturno. Posibilidad media de infligir mareo a todos los enemigos. Llave derecha. Anda, tenía una llave. Ha ido bien la cosa, Eso significa que solo hay una sombra en la sala de seguridad. Quitémosle la otra llave ahora que podemos. ¿Quieres volver a la sala de seguridad de antes, Joker? Vámonos. Bueno, a ver si no nos matan. Ok. Vamos. Ay, ya me acabé todos los puntos de energía de Ryuji. Ok. A ver, vámonos. Vamos a guardar primero porque... Si fuera seguro, no, sí les voy a ganar, ¿no? Pero no es seguro. Quédate, guau. Carro de Ryuji, enamorados de Ann, o sea, haz personas de sus arcanas. Ok. O sea, los llevo al máximo, ¿eh? Sí, el de Ann es el... No es cierto, el de Ryuji es el que tengo más alto. Pero el de Ann, me acuerdo que ese fue el primero que lo subí al máximo. Ok, gracias por ahí echarme la mano, Dax. Muchas gracias. Venga, a descansar un poquillo. Ok, ya guardamos aquí. Y... ok, guardamos. Ok. Vamos a salir. Ok. A ver, espérame. We should write something. Creo que aquí todavía estaba con no sé si con Madarame. Pero bueno, vamos a hacer otro. Y vamos a guardar este porque después voy a sobreescribir el 3 y no es lo que quiero. Este va a ser mi progreso adelantadote. Ok. Un tara. ¿Por dónde ganamos? No es cierto. Ya me acordé. ¡Ah! ¡Quítate! ¡Wow! ¡Ah! Ok, vamos bien. Vamos a subir. Ahora sí. ¿Por qué no vuelve? ¿Habrá pasado algo? Si entramos ahí, vamos directos a la batalla. ¿Estás listo? ¡A huevo! ¡Venga, vamos! ¡Hey! ¿Quiénes sois? Hemos venido a por la otra llave. ¿Cómo? Entonces el aviso de antes. ¿Cómo os atrevéis? Ok. Bien. No.
Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Just say the word. Ha! Thanks. Toque maligno. Alright. Ah, me lo bloqueó. Okay. Y falló. Ah, bien. Pegues a Joker, no le pegues a... ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! Casi. ¡Ay, Panther! ¡Ah, bien! Ok, dice... O sea, Fe es de Kasumi, consejero es de Maruki. Carro de Ryuji, enamorados de Anne, o sea, es personas de sus arcanas y en stats sociales vas bien, ¿no? Creo que sí te la puedo enseñar, ¿no? A ver. Ok. Perfecto, ya tenemos las dos llaves. Un momento. Ahí te los enseño. Este mapa tiene más información que el nuestro, ¿verdad? Nice. Tienes razón, muy bien, Queen. Quizá nos diga cómo es el banco más abajo. ¿Qué tal? ¿Alguna pista de dónde está el tesoro? Bueno, la parte más sospechosa es la más profunda. Mira, hay un ascensor que lleva abajo. El tesoro tiene que estar después de eso. Indeed. Según este mapa, la zona que hay tras la puerta es bastante grande también. La seguridad irá en aumento conforme avancemos. Hay que tener cuidado. Mira, a ver... No, esto no era. Confidente. Son estos, ¿verdad? Darks. Maestro de la prisión. De arcano llevo nivel 5. Nivel 4. Nivel 1. Sojiro, nivel 1. Amantes, 5. Carro, sí, sí, mira. De Anne llevamos 5. De Ryu llevamos 5. De la doctora de Callejón llevamos 3. De Mishima llevamos 2. De Kasumi llevamos 2. Y del consejero llevamos 3. Sí, mira, cada uno tiene un tipo de arcana. Ok, ok, sí, como de persona, ¿no? Que es como su última fase, ¿no? Como si su digievolución o su evolución. Focus. Ok, lo hemos derrotado. Ah, ahora sí, vámonos para acá abajo. Ok, let's try turning it all at the same time. Vale, vamos a intentar girarlo a la vez. On three. One, two. This took some time, but we managed to force it open. Ha sido un gran trabajo de equipo. Yes, I agree. The cooperation of our whole team is what helped us through this particular ordeal. Dude,
There's money all over the floor. So he took all of this from the weak. He's going to pay for this. El dinero tiene foto de él, ¿verdad? Me recuerda el dinero Bison. ¿Recuerdan el dinero Bison que salió en la película de Street Fighter? El dinero Bison. A ver qué dice. Igual con los demás. Sí, porque es lo que me dijo ahorita Igor. Que cuando fusioné el persona este, el que es de un diamante, Regent, este, me decía que no había subido mi nivel de confidente, que iba a costar algo, iba a costar un poco más. Ok. Qué bueno que sabes todo eso, porque muchas veces son datos. Bueno, yo por ejemplo, yo lo pasaba muy, o sea, lo pasaba muy desapercibido, o sea, en sí no entendía para qué servía. Abre puerta, está cerrado. Ok. Puerta sellada. Parece que esta puerta también está bloqueada. Ok. Espera, Joker, escóndete. ¿Qué? ¿Más cámaras? No, estas parecen distintas a las que vimos antes. Se activan y desactivan. Podrían ser un sistema de vigilancia que cambie de una cámara a otra para lograr una cobertura eficaz. Eso significa que hay que pasar cuando no esté grabando, ¿no? Sí, pero hay que estar al oro de los guardias. Tened cuidado. Sí, yo también, pero ya me acabo el juego 3 veces. Con lo que ya sé mucho. Además, que también jugué el Persona 3 y el Persona 4. Me refiero. Ok, no sé a qué sos débil. A ver, ¿qué tal esto? Bien, tocamos a una. ¡Bien! Tenemos Panther. Okay. They were too weak to bother with. ¡Ah! La cajetilla. Iba bien. Se me olvidó la cámara. Ok. Dice... De hecho, en el final del 3 lloré. Es bastante bonito en su mensaje y eso. Pero es lo que me refiero, que... Dude. Que... Gracias al impulso de un juego... Es cuando tú ya vas conociendo todo lo que han trabajado antes, ¿no? Por ejemplo, si no hubiera sido por el Persona 5, no hubiera conocido el 3. Sí, a ese punto me refiero, Darks. A ese punto me refiero. Somewhere. Sí, hay, debe haber uno donde dices, no, pues sí, esto era de lo mejor. Ok, a ver, quiero ver qué hay acá abajo. Ah, hay un cofre. Ok, vamos a ver el cofre. Okay. Mac, ¿cómo llego acá? Ok, por aquí. Saltamos esto. Focus. Ok. Ah, bien. We found one of Kaneshiro's will seeds. Let's take it. Dinero Kaneshiro. Semilla de verde glotona. We got another will seed. That's 2 so far. Oye, y luego ¿qué te iba a decir, Darks? ¿Cuánto dura el Persona 3, más o menos? ¿En cuánto tiempo te lo acabaste? A ver, ¿cómo consigo? I can feel it. Okay, bajemos aquí. Treasure chest spot. Must be something good inside.
Kogatana negra. Ok. 90 horas en difícil. Y te lo pasaste la primera en difícil. A ver. No, 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 yo la verdad no soy tan bueno en los RPGs, ¿eh? No, no. No, 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 la verdad no. De hecho, este como que me hizo sentir, ah, pues, sí, sí, puedo defenderme en los RPG. Pero no, de hecho se me complicaban mucho. Me gustaban, sí, pero sí se me hacían complicados. Ok, a ver, ¿qué hay aquí? Está cerrado. ¡Te tengo! Show me your true form. Otro más, otro más, otro más. Bien. 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 Ahí está. Buenas, Destroyer. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches, Destroyer. ¿Qué tal, qué tal? ¿Cómo va? Ay, ay, ay. A ver, a ver. Hemos rompido esto. Aquí hay otro camino. Pero quiero encontrar un cuarto de guardado porque... Me va a ir mal, me va a ir mal si no guardo. Ok. Vamos a... Ok. ¿Qué hora es, gente? Porque ya... Las 11. ¿Quieren que le paremos aquí o le seguimos una hora más? No debe salir después. No, 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 quiero guardar para el safe room. Y todavía me quedan 17 días, pero... No sé, es que... Ya casi no tengo SP, se me está acabando el SP. Ok, no. Ah, chingada, ¿para dónde estoy yendo? Ya ni sé para dónde estoy yendo. Ok, vamos a ir por acá. ¿Ya vas por el tercer palacio? Sí, ya vamos en el tercer palacio, Destroyer. Ya vamos... sí, vamos ya como a la mitad, ¿verdad? Ok, entonces todavía nos quedamos... ¿Qué hora es? Son las... 11:07, ok. Casi una horita, casi una horita. Creo que tú eras débil al hielo. Creo que eras débil al hielo, pero... Ah, bueno, no. Bien, bien. Tenemos... Ahí está. Como humanos habla. Oye, no tienes por qué matarme, deja que me vaya. Dame dinero. Toma, te doy 3589 yenes. Me lo he pasado muy bien contigo. Ah, pues sí, sí me dejó un buen de lana. Esto es lo mejor que he conseguido, pero si tú estás satisfecho, yo también. Ha sido un encuentro extraño, pero las despedidas siempre son amargas. Adiós. Ah, bueno, adiós. Ok, subimos de nivel. Aguilao. Daño de fuego medio a un enemigo. Puede infligir quemadura. Ok. Ok, esa es la segunda parte de Agui. Ok.
Ahí está. ¡Ah! Ah, es débil al fuego, es débil al fuego. Okay. ¿Qué tenemos aquí? Ahora sí, pergamino grueso, brocha de estaño. Treasure chest spotted. Ah. Must be something good inside. Me ganas de llevarme a Yusuke. No. Al mono y vamos a poner a Yusuke. Show me your true form. This is my other self. Sí. Fox got two of them off balance. Looks some nice technique. We pierced their very soul. Do not move a muscle. This will end it. Ah, falló. Persona. No, esta locura. Y cerca. ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡Oh, ay, ay, ay! ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Adiós! ¡Oh, qué miedo! ¡Qué miedo, qué miedo! No, formaste mucho entonces. 1,000,000 de yenes. ¿Hasta cuánto llega? ¿Hasta cuánto llena de yenes? ¿Hasta cuánto se puede llegar? ¿Cuánto es el tope? We took a lot of damage. Gel relajante. Ay, ay. ¿Oís algo que viene de abajo? Eso no, ese no es Kaneshiro, ¿qué es ahí abajo? Cuesta entender lo que dice desde aquí. Ah, necesito un cuarto de guardado. Ay. No sé, tengo un 1,300,000. Creo que era 2,000,000. ¿No hay cuarto de guardado aquí? No lo sé, la verdad. Y es que ya estoy muy... Ya estoy algo bajo de vida. Bueno, de speed. Si tuviera más speed, pues no tendría tanto problema, pero... Pero sí estoy bajo. Okay. Not over yet. You free me.
suddenly move. Okay, guys. Oh, whoa, whoa. All right. A decisive victory. I can see it. Creo que sí había un cuarto de guardado aquí, pero era más para abajo. Ok. Más débil que yo. Ay, aquel es más fuerte que yo. Show me your true form. No, es que lo confirmo y no hay. Sí, pero tienes que pasar por un jefe. Ay, ay. This is my other self. Die! Ah, qué chido. Well, on to the next strike. Nice work, team. All right. That was so easy. I'm yawning. Oh yeah. Es que no hay... Es que no tengo cómo guardar. Y al fondo no se guarda. Sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. We found a new safe room. Hemos encontrado una nueva habitación segura, sí. Ok. Creo que este es un lugar adecuado desde el que continuar. Desde el que continuar. Ok, vamos a guardar. Bien. Ok. Ahora sí, vámonos, vámonos porque vamos a ver cómo está el equipo. A ver, a ver. ¿Qué hace ser Joker? Hablar con el equipo. ¿De qué quieres hablar? ¿Cómo vamos? Me alegro de haber podido cruzar esa puerta, pero me da un poco de rabia que el tesoro no estuviera detrás. No hay prisa, Panther, no podemos pretender hacerlo todo en un día. Yep. Eso es, ya sabes lo que dicen. Vísteme despacio que tengo... Que tengo pizza. Mierda, me mordí la lengua. Bueno, y hasta aquí todos los refranes viejos que me sé. Es un refrán bastante habitual, no tiene nada de viejo. Deja de perder el tiempo y sigamos. La parte final está de esta aventura está a punto de comenzar. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Shall we go? Ok, vámonos ya porque hay que descansar. Hay que descansar porque estamos cansados. Uy, creo que hay uno allí. Es nuevo, no estaba en el original. Ay, ay. Ya estaba asustado, porque dije, no, no, pues. Necesito guardar. Volver al mundo real, sí. Volviendo al mundo real desde el Palacio de Kaneshiro. Buen trabajo. Uf, bueno, exploramos un buen de cosas. Bien, miren. Todo lo que investigamos. Tengo la sensación de que estamos bastante cerca del tesoro. El final se acerca, sin duda. Ya nos hemos hecho una idea aproximada del lugar, pero podría haber enemigos más fuertes. Debemos ser cautos ahora que hemos pasado la mitad. Cuento contigo, Joker. Ok. Quitamos el modo Joker. Ok. Ay, ay. Sí, ¿no? Que va a durar poquito. Ok, vamos a ver. ¿Qué dice? Hablar a Sojiro. Entonces, más no, que quiera hacer algo, no me va a dejar. A ver, ¿cómo está mi plantita? Está sana. Vamos a dormir. Dejémoslo por hoy y vayamos a dormir. Vamos a dormir. He soñado que Ryuji se daba cuenta de que le había mentido. Me alegro de que solo haya sido un sueño.
que pasamos otro día. Uy, deberías estudiar. Sí, sí. Verdad es que me cuesta más en la escuela. Bien, hemos conseguido asiento. ¿Por qué no lees un poco hasta que lleguemos? La amenaza de Medjet. Ciberdelito. Consejos de un Casanova. Consigue el encanto. Aumentar conocimiento. Bueno, vamos a empezar este. La excelencia no es fruto de un solo acto, sino del hábito. Esto es filosofía. No sé si me gusta este escritor. Parece un poco condescendiente. No me había dado cuenta del tiempo que llevabas leyendo. Has avanzado mucho. Parece que aún te quedan unas páginas. Ya seguirás leyendo más tarde. Uy, ya casi estamos en la estación. Qué bien has empleado el tiempo. Detesto que llueva tanto en esta época del año. Hablando de lluvia, ¿sabías que el muñeco Teru Teru Bosu era originalmente femenino? Según una teoría, surgió de una muñeca de papel de una niña, la Sao Xing Niang. Al traerla a Japón, parecía un monje rezando para que saliera el sol y pasó a ser varón. Históricamente, es muy frecuente cambiarle el sexo a alguien por motivos políticos o religiosos. A ver, Arusek, mira esta imagen. Here's a question. Algunos cuentan que esta carta del tarot se basa en una mujer llamada Juana. ¿Sabéis qué posición social tenía esta mujer? Un medium, un chamán, un papá. This is it. Bien, bien. El papá Juan fue una figura muy importante en la Edad Media. Mira que te gusta la historia, ¿eh? Juana o Joana, al ser alemana, llegó a ser papisa de Roma, aunque las mujeres no pueden serlo. Por ello fue una figura legendaria, a veces considerada un símbolo anticlerical. Vaya, ¿en serio? Arusek parece listo y todo, ¿no crees? Vaya, debes ser un genio si has podido responder una pregunta semejante. Un papá. En LeBlanc. Te digo porque te lo regala Morgana, solo tienes que darle a la mesa y estudiar. ¡Ah, no, sí! Sí, de repente me pongo ahí a estudiar en la mesita, sí. Sí, en LeBlanc, sí. De hecho, sí he estudiado ahí. Según la leyenda, Juana fue una chica vestida de hombre que fue a Roma desde Atenas. Alabada por toda la ciudad por su sabiduría, acabó siendo elegida papá. Sin embargo, al descubrirse que era mujer, fue lapidada por la muchedumbre. Este se convirtió en un tema tabú para la iglesia y Juana fue borrada de los libros de historia. Si hace bien su trabajo, ¿qué más dará si es hombre o mujer? ¿Cómo es la gente? Ok. Tengo dos mensajes. Viendo a la gente en Shibuya. Estoy viendo pasar a la gente en Shibuya. Pensaba que me ayudara con la falta de creatividad. Tengo que reconocer que, dada la situación, me ha costado bastante concentrarme. En fin, vamos a quedar hoy. Cualquier hora me va bien. Avisa si necesitas cualquier cosa. Parece que Yusuke no se ha ido a casa todavía. ¿Quieres ir a verlo un rato? Luego. La wife es primero. Espera. ¿Quieres ir al palacio? Encárgate de avisar a todo el mundo cuando hayas decidido dónde quedar. Bueno, ¿qué quieres hacer? Nos vemos en el escondite y vamos al palacio. No lo sé. Te lo digo porque deberías aprovechar máximo el tiempo. Que este juego castiga mucho por no usar bien el tiempo. Me mandó un mensaje, creo, ni lo vi. Sí, no lo había visto. A ver. ¿Dónde está el doc? Pues vamos con Yusuke, ¿no? Igual subimos el arcano. Parece que Yusuke no se ha ido a casa todavía. ¿Quieres ir a verlo un rato? Vamos ya.
Vale, estoy en el pasaje subterráneo. El Doc solo puedes ver en ciertos días. Ok, cuando se pueda, voy con el Doc. Oh, Misa, ¿qué planes tienes para hoy? Vamos a dar una vuelta. ¿Seguro que tenemos tiempo para eso? ¿Qué pretendes? Echa el freno, Yusuke. Llevas razón, a veces hace falta tomarse un respiro. Me gustaría hablar contigo sobre el cuadro que creé en Mementos. ¿Tienes un momento? Siento que mi vínculo con Yusuke se fortalecerá pronto. Perdón. Es bueno desconectar de vez en cuando. ¿Quieres pasar el rato con Yusuke? Pasar el rato. Espero que no le encuentres muy inquietante. Espérame en el LeBlanc. Te llevaré el cuadro allí. Please hear me out. Misa, ya he terminado el boceto de antes. Me gustaría que me dieras una opinión sincera, si puede ser. Es enigmático. Yes. Como debería ser. No pinta para que los demás lo comprendan. En cualquier caso, así es como interpreto yo a la idea de deseo. Indeed. Es el horrible encanto que hay en el abismo del corazón. En realidad, creo que mi habilidad para captar así el deseo se debe a nuestra incursión en Mementos. Ha llegado a comprender los entresijos del corazón de una forma que creía imposible. Misa, pretendo exponer esta obra en una exposición de arte pública que habrá pronto. Nadie ha visto el abismo del corazón de manera tan cruda. El discurso será fascinante. Y lo más importante, será la chispa que encienda mi apagada carrera artística. Lo estoy diciendo. Sin duda, espero que me acompañes cuando llegue el momento de revelarlo al público. Seguro que será una experiencia sensacional para quienes decidan someterse a ella. Una mirada desnuda y desenfrenada a las entrañas de la psique humana. Yo le he dado vida y todo gracias a tu ayuda. Thank you. Lo agradezco de corazón. Siento que mi vínculo con Yusuke se está fortaleciendo. Emperador sube a nivel 2. Buenas noches, Ivy. Bienvenida. Bienvenida. Confidente en el emperador ha alcanzado nivel 2. Ganarás más experiencia con la explosión arcana cuando fusiones personas de este arcano. Preveo la reacción del público en la exposición. Pero de momento debo irme. Disculpa las molestias. See you. Hasta más ver. He acompañado a Yusuke a la estación. Quiero darte las gracias otra vez por lo de antes. Las opiniones directas y sin filtro valen mucho. Gracias a ti he logrado dar con otra interpretación. Llevo muy buena racha. Tengo que mantenerme así y hacerlo igual con los ladrones fantasma. Ya es suficiente. No, puedo hacer que alcancemos una grandeza aún mayor. ¡Ja! Tenerte conmigo dispara mis ambiciones. Eres un individuo de lo más extraño. Me muero de ganas de tener noticias de la exposición y de compartir mi alegría contigo. Me pondré en contacto contigo después. Serán buenas noticias. ¿Cuántas horas llevas, Misa? En el juego llevamos... Ahí te digo. You're back. ¿Has visto ya el artículo? ¿Qué clase de artículo? Es una entrevista a un chico del instituto. El chico M lo explica todo, los abusos del caso Kamoshida, a Mishima. Como decía, trata principalmente el tema del maltrato físico. ¿Crees que el tal M es Mishima? Probablemente. Así que tiene que ser él. Y la fansite esa también ha sido de gran ayuda. Será mejor dejarlo tranquilo, no nos hace ningún daño. Hasta luego. Sobre el artículo. Voy a echarle un vistazo al artículo del que habla de Ryuji. Just as I thought. The author is listed as Ichigo Oya. I see. This article might end up being useful for us. Cierto. If the palace ruler sees it and his cognition of the Phantom Thieves changes. Hey, we'd be missing out if we didn't use this to our advantage. If we have her paint us in a positive light, public opinion of us will change for the better. You should go try and get her to write some more articles about the Phantom Thieves. Okay. Pero antes no sé si he ido aquí y he comprado algo. Oh. Okay.
Vaya, nos que no quedan existencias. Esperemos que repongan la semana que viene. Ok, entonces vámonos a Shinjuku. Vámonos aquí. Y vamos a comprar más. Ok. Ahora sí. Como unas... casi pegándole a las 10 horas. Casi me estoy aventando 10 horas por días. Por día, Ivy. A ver, vamos a... ¿dónde debería ir? ¿Dónde estaba la que ve el futuro? Hey, es la divina de la que todo el mundo habla. ¿Quieres que te lea el futuro? Sí. Greetings. Hola, siéntate, por favor. Hello. Hola, ¿a que es tu primera vez aquí? No es muy habitual que vengan chicos jóvenes. Encantada, me llamo Shihaya Mifune. Y hoy, voy a ser tu adivina. ¿Podrías empezar diciendo tu nombre? Soy Misa Rusek. Con que Misa Rusek ya veo. Tu nombre indica buena fortuna. Pero dejando eso de lado, ¿en qué clase de lectura estás interesado hoy? Quiero el lote completo. Muy bien, supongo que la vida de un estudiante de instituto no es un camino de rosas. Ahora hagamos una lectura inicial para tantear las aguas de tu destino. Here we go. Oh, divino poder, muéstrame la fortuna de este muchacho. La primera carta es ya veo, y la segunda es... la segunda, caramba. La siguiente es... sí, lo he visto todo. Un torrente de luz oscurece el sol como una flecha atravesando el cielo. Entiendo, veo riqueza en tu futuro. La suerte financiera te sonríe y te espera nada menos que en tu propio hogar. Vuelve a casa sin demora. Allí encontrarás 5.000 yenes. Ni uno ni menos. Ni uno menos. ¿Eso voy a hacer? Sí. Deberías. El destino es absoluto. Pero, ¿qué es esto? Qué extraño, Rusek. El devenir general de tu futuro parece indicar perdición y un recluso encerrado en una celda solitaria. Pareces buena persona, Rusek, pero ¿es posible que te juntes con gente que no deberías? Aparte de eso, según esto, seguir como hasta ahora te conducirá a la muerte. ¿Y cómo lo evito? No puedo ofrecer información tan precisa. Cuando las cartas hablan tan claro, su verdad es innegable. Aunque, ahora que lo pienso, puede que exista una manera de que alteres tu destino. Solo necesitas mi objeto espiritual especial, la piedra sagrada. Con su poder en tus manos, puedes evitar hasta el destino más desafortunado, seguramente. Suelo recomendárselo solo a clientes con experiencia, pero tu situación es demasiado delicada. Verás, la piedra posee un aura de júbilo que hará que toda la energía funesta que te rodea desaparezca. Solo tienes que mantenerla envuelta en tela y recargar su poder bajo la luz de la luna cada 3 días. Y lo mejor es el precio, solo 100.000 yenes. Nada mal para un objeto que puede cambiar tu futuro, ¿no? Dudo que funcione. ¿Qué? Pues claro que funciona. Entonces, ¿de verdad no la quieres? Qué pena que las llamas de la juventud se apaguen tan pronto. En fin, ven a verme si cambias de opinión. De verdad, sí puedo ayudarte si quieres. Ok. Hostia, no sabía que Kazumi y Maruki tienen tiempo límite. Aquí estás, te estaba esperando. El jefe está más feliz que de costumbre. Me pregunto a qué se debe. Oye, Misa, ¿cómo andas de pasta? Fine. Hay que ver. Ten. ¿For real? ¿Qué? ¿5.000 yenes? Me ha tocado algo de lotería y me apetecía compartir el dinero. Gracias. Para que veas que a veces soy majo. En fin, acuérdate de cerrar como siempre. Entonces, ¿esto quiere decir que la divina tenía razón? Eso creo. That's incredible. Acertado hasta la cantidad. A ver si la tal
Shihaya va a ver el futuro de verdad. Espera, eso es malo. ¿No ha dicho que ibas a morir? Venga, hay que volver a hablar con ella y que nos diga qué hacer. Igual hasta puede leer mi compatibilidad con... No. Nada, da igual. Parece que Shihaya Mifune puede ver el futuro de verdad. Quizá debería volver a que me lo lea. Debería volver a que me lo lea otra vez. Y luego está la piedra sagrada. Ha dicho que cuesta 100.000 yenes. Maruki, lo tienes que hacer antes de noviembre completo. Si no, no lo podrás completar. Morning. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer hoy? Aún hay tiempo, pero ¿no crees que deberíamos ir a echar un vistazo a la zona del tesoro? Venga, ¿hacemos una visitilla al palacio hoy? Me lo pensaré. Pues tú dirás cuándo, pero tío, no tardes mucho. Después de clase. A ver, tengo tres mensajes. ¿Planes para hoy? ¿Cómo van los estudios? ¿Cómo llevan los estudios? Por aquí todo bien. He vuelto a mejorar la medicina. Creo que te ayudará a avanzar un montón, tanto en los estudios como en los demás. Y bien, ¿qué me dices? ¿Quieres probarla? Siento que mi vínculo con Takemi se fortalecerá pronto. Acepta las invitaciones de Takemi hasta que te gane su confianza, ¿vale? Sí, luego. ¿Vamos a ir hoy? Asegúrate de reunir a todo el mundo si quieres infiltrarte en el palacio. Lo decimos luego. ¿Planes para hoy? ¿Qué planes tienes para hoy? Estoy en Shibuya, puedo llegar en nada si al final quedamos. Seguiré un rato por la estación, avísame si surge alguien. Surge algo. Parece que la señorita no se ha ido a casa todavía. ¿Quieres ir a verla un rato? Ok, ok. Entonces no puedo ir con Maruki hasta... Bueno, son ciertos días, ¿verdad? Pero... ¿pero dónde está...? Bueno, igual no me ha hablado. Qué bonita es la música. Para pa pa para pa. A ver, búscalo. I can feel it. A ver. Vamos a empezar de aquí. No, no. No, no es cierto, no es cierto. Vamos a empezar desde aquí. Desde aquí, desde mero arriba y luego hasta abajo. Examinar. Es una clase de primero. No conoces a nadie de ese curso, ¿no? Es mejor que no molestemos. No creo que sea aquí. Biblioteca. Biblioteca. Aula del consejo estudiantil. A ver qué hay acá. Solo dale cuadrado a la zona de la escuela y ya te saldrá si está disponible en el mapa. Maruki. Sé que sí está. En el primer piso. Batalló. Ok. Examinar, examinar. 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 Cafetería. Nunca he ido a la cafetería. Ahora que lo pienso. Nada, qué bueno. Examinar, no. Oh. Oh. Mira el minimapa, creo que está a la derecha.
Igual está en el edificio de acá, ¿no? I can feel it. Ah, aquí está, mira. Maruki. Ah, eres tú. Qué calor hace últimamente. No sé si seguir llevando la bata de laboratorio. ¿No tienes tiempo libre? Si te parece bien, podemos hablar un rato. Yo pongo los aperitivos. No nos vendría mal un descanso. Vas a ayudar a Mariuki con su investigación. Vamos a ayudarlo. Vamos a la enfermería. Adelante. Recuérdate el lugar. Sí, sí, sí. Primer piso. Me salgo y lo busco. Parece que Mariuki se la está pasando bien. Parece que ha comprendido algo. Siento que mi vínculo con Mariuki se fortalecerá pronto. Well, see you. Bueno, ya nos veremos. Rain, huh? Recuerda ser un persona de su arcana. Usa una de consejero. Hey. Seguro que el periodista borracho está otra vez pasando la noche entre copas en Shinjuku. Consejero. A ver, los persona. Amantes, loco, estrella. Ok. Luego conseguimos otro. Vamos a dormir. No, no es cierto, no es cierto. Ah, igual. Puede leer algo. Bueno, pues ya, ya eché para el día. Ay, ni modo. Hazte una en la Velvet Room. Ok, ahorita la hacemos. Solo 2 semanas más. Llegados a este punto, no podemos perder mucho tiempo. ¿Kaneshiro sigue exigiendo que le paguemos? Sí, todos los días. Uf, tiene que ser duro aguantar eso todos los días. Ya me he acostumbrado. En serio, eres alucinante. Hasta ahora solo ha enviado correos electrónicos, así que no me ha costado mucho ignorarlo. ¿Quién sabe si le dará por recurrir a medidas más drásticas? No podemos confiar en él. Cierto, si publica la foto estamos acabados. Creo que lo mejor será encargarse de este asunto cuanto antes. Bueno, es un día. Es un día. Es un día. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué haces? ¿No vamos a ir hoy al palacio? Sigo en el pasillo, avísame si surge algo. Parece que Ryuji no se ha ido a casa todavía. ¿Quieres ir a verlo al rato? Vámonos. Sí, sí. Vámonos. Hey. ¿Qué pasa, Misa? ¿Qué planes tienes para hoy? Vamos al metaverso. Claro que sí, colega. Ven, venga, nos vemos en el escondite. Acabemos con Kaneshiro y que todo el mundo hable de los ladrones fantasma. Ok, vámonos a infiltrarnos en el palacio. Ok. Y vámonos al último save room. We've arrived. Now let's push forward, Joker. I should write something. Vamos a guardar aquí. Guardado completado. Pasen buenas noches todos. Los quiero mucho. Darks, cuídate también. Nos vemos. Bye, bye, bye. Bye, bye. Muchas gracias por mirar el video. Recuerda que si quieres ver los directos puedes hacerlo desde mi canal de Twitch. En la descripción del video encontrarás un enlace a mi canal y a mis otras redes sociales. En serio, gracias por sintonizar. Nos vemos.